Napoleón Bonaparte, nació en Ajaccio, Córcega, en el año 1769. Supuso el segundo hijo para el matrimonio Bonaparte, pareja que logró llevar a la edad adulta a 5 varones y 3 mujeres. Con tal cantidad de hijos e hijas, se necesitaba que recibieran una educación adecuada para que pudieran tener un futuro. Napoleón ingresó con 10 años en la Real Academia Naval de Brienne en 1779 hasta 1784, con 15 años. Según algunos autores, Napoleón sentía odio por Francia en sus primeros años de adolescencia, país al que consideraba opresor de su patria. Sin embargo, el camino recorrido desde entonces, o tal vez la educación recibida y los beneficios obtenidos en los años siguientes, lo hicieron identificarse como francés, como cuando ante el duque de Módena en 1796, durante la campaña italiana, Hércules III intentó despertar en Napoleón cierta empatía patriótica, pues mientras negociaba las condiciones del tratado, el duque dijo: «Acordaos de que soy de los nuestros». A lo que un Napoleón de 27 años respondió: «Yo no soy italiano, sino francés». Volviendo unos pocos años atrás, en 1788, Napoleón ya ocupaba el cargo de segundo teniente de artillería y vivía en Auxon, donde le acompañaba su hermano Luis, de 11 años, de quien Napoleón se ocupaba de alimentar y cuidar. Con 17 años, nuestro joven teniente ya tenía algunos pensamientos reformistas que se manifestaban desde 1786, como puede verse en una nota de su cuaderno fechada el 27 de noviembre de ese mismo año. En ella, escribió sus quejas sobre Francia, diciendo lo siguiente: «Somos miembros de una monarquía poderosa, pero actualmente solo experimentamos los vicios de su constitución». Para Napoleón, la monarquía francesa, de la que él mismo era súbdito, estaba podrida y corrupta, lo cual lo llevó a sentir curiosidad por la filosofía y obras literarias como la República de Platón o la historia de Inglaterra desde la invasión de Julio César a la firma de los preliminares de la Paz de Barrow, de 1762. Sus sentimientos de necesidad de un cambio se reafirmaron aún más cuando vio cómo el precio del trigo se duplicó, además de presenciar cómo su madre dejó de recibir la pensión que le correspondía, algo que le devuelve a la cabeza, durante un tiempo, su ideología de que tal vez Córcega estaría mejor sin la opresión francesa. Sin embargo, durante la Revolución, Napoleón fue más un observador pasivo en cuanto a la lucha en las calles y prestaba más atención a los decretos de la Asamblea Constituyente, o como también se la llamaba, los Estados Generales. De hecho, durante el asalto de la Bastilla del 14 de julio de 1789, Napoleón no estaba ni cerca de París, pero siempre se mantuvo leal a los principios del nuevo orden que se estaban levantando en Francia, como con los recortes en privilegios que se dieron a nobleza y clero en la mencionada asamblea, o la obtención del voto para 4 millones de franceses, bajo ciertas condiciones, como que fueran hombres y poseyeran una extensión mínima de tierra o una renta, por lo que los sirvientes y jornaleros sin tierra quedaban excluidos del derecho a voto. Bonaparte incluso fue secretario de la Sociedad de Amigos de la Constitución con otros 200 patriotas. De hecho, cuando en la noche del 20 al 21 de junio de 1791, la familia real, es decir, Luis XVI, María Antonieta y su hijo, intentan huir de Francia, con la posible implicación de potencias extranjeras contrarias al sentimiento revolucionario, Napoleón, junto a otros oficiales, hacen el juramento de morir antes de que un gobierno foráneo invada el suelo francés. Tras esto, fue destinado nuevamente a Auxon, mandado por el barón Dutheil, momento en el que se va a ir formando y puliendo su capacidad y genio militar. Habilidad que fue capaz de demostrar en 1793 durante la llamada Guerra Revolucionaria Francesa, en la conocida batalla o sitio de Toulon. Pues poco tiempo después, tras la ejecución de Luis XVI el 21 de enero de 1793, en el sur de Francia, comienza una contrarrevolución. Sectores realistas proclamaron que el nuevo monarca debía de ser el hijo del ejecutado Luis XVI y nombraron a Luis XVII como rey legítimo. Los realistas lograron expulsar a los revolucionarios y obtener el auxilio de españoles, británicos, napolitanos, piamonteses y sardos. La Convención Nacional Francesa podía ser destruida por su enemigo desde aquí y acabar con la aventura revolucionaria para restaurar la monarquía. Permitir que el levantamiento de Toulon prosperase era arriesgarse a dos cosas. Primero, que en el resto del país se produjeran movimientos similares. Y segundo, perder la posibilidad de controlar el Mediterráneo al perder el puerto de la ciudad. En el bando aliado se encontraban Federico Gravina,
y Sir Samuel Hood. El ejército republicano francés estaba bajo el mando de Cartoux, con 17.000 hombres, mientras que la artillería estaba en manos de Napoleón, quien solo disponía de dos cañones de 24 libras y dos de 6 libras. Sin embargo, esto no le impidió ingeniársela para sacar provecho, puesto que colocó dos baterías en la colina que apuntaban al puerto interior de Toulon. Con ellas, desde el 20 de septiembre bombardeaba los barcos que los aliados anclaron en el puerto interior. El acoso de Napoleón lo obligaba a moverse para Toulon y acabar atrapado cerca de la ciudad. Lo siguiente que quiere conseguir Napoleón es colocar otra batería en la cima de las cumbres occidentales, llamada Pequeña Gibraltar, con lo que tendría tiro a la flota anclada tanto en el puerto exterior como en el interior. Cartoux vio bien el plan. Lo único que debían de hacer era eliminar a las tropas de los aliados ya situados en dichas colinas. Sin embargo, pecó de confiado y no envió suficiente hombre al asalto de la Pequeña Gibraltar, por lo que los aliados se dieron cuenta de los planes franceses y reforzaron la zona. Entonces, Napoleón hizo gestiones para conseguir refuerzos y armamento, utilizando la extorsión, exigencia del ejército y envío de cartas a ciudades cercanas, con lo que acabó consiguiendo 64 oficiales, 1.500 hombres y 100 cañones, obuses y morteros para finales de octubre. El 15 de noviembre se intentó otro asalto al fuerte Mulgrave que custodiaba la Pequeña Gibraltar. Primero, logran expulsar a los españoles que lo defienden, pero fracasa cuando el general Doppet entra en pánico al ver morir a su asistente y se bate en retirada. Por ello, en ese mismo mes, Doppet fue sustituido por Dugomier, un general que hacía mejor combinación con Napoleón, quien ahora disponía de 11 baterías, 8 apuntaban al fuerte Mulgrave y 3 al fuerte Malbusquet, en la parte norte. El asalto final se produjo el 30 de noviembre. Los franceses estaban preparando el asalto, pero los aliados decidieron hacer una incursión sorpresa desde el fuerte Malbusquet, liderados por Charles O'Hara y tropas británicas y napolitanas. En un primer momento, los aliados arrasaron a los franceses y desmantelaron su batería más cercana. Entonces, Dugomier realiza un contraataque que él mismo lidera. Se situaron en una trinchera que habían mantenido oculta de los ojos de los aliados entre ramas de olivo. Se acercaron hasta que tuvieron a tiro la batería que los aliados acababan de desmantelar y comenzaron a disparar. Los aliados no sabían desde dónde les disparaban y entraron en pánico. Entonces, Bonaparte realizó la carga para capturar de nuevo la batería, algo que consigue y provoca que los aliados deban devolver al refugio del fuerte Malbusquet. O'Hara fue herido y capturado, por lo que se rinde ante Napoleón. Conseguida esta victoria, el ataque al fuerte Mulgrave era inminente, algo que se prepara para la 1 de la mañana del 17 de diciembre. Los franceses provocaron un intenso bombardeo. Tras el mismo, avanzan entre frías ráfagas de viento y lluvia torrencial, además del fuego enemigo, que les provocaron mucha paz. En este primer avance, los franceses llegan a pasar la primera línea de defensa, pero se les detiene en la segunda. El segundo ataque francés comenzó a las 3 de la mañana, ahora liderado por Bonaparte, momento en el que matan a su caballo y recibe un bayonetazo inglés en el muslo. Pero esto no impide que se capture el fuerte Mulgrave y poco después el fuerte Aiguillette y Balaguer. Ahora, para el 18 de diciembre, el ejército francés dominaba toda la zona que rodeaba la ciudad de Toulon, además de las posiciones de los barcos aliados anclados en el puerto interior y exterior. Bonaparte, con su plan, había provocado el jaque mate a los aliados, que ahora debían debatirse en retirada o morir en el bombardeo. Esta estrategia y victoria acabó sirviendo a Napoleón su ascenso a general. Los realistas de Toulon, en un último intento de dañar a las tropas republicanas, destruyen los barcos de guerra anclados en el puerto para que la victoria no fuese tan provechosa para los republicanos y no pudiesen usar esa flota en el Mediterráneo. Instantes después, las tropas civiles realistas se retiran desordenadamente haciéndose a la mar. Entonces, el superior de Napoleón, Paul Barras, ordenó disparar por la espalda a los rezagados, además de llevar una dura represión tras capturar la ciudad. Los republicanos franceses lograron con esto que no hubiera más rebeliones realistas, tras producirse batallas como la de Brécourt y el sitio de Lyon, por lo que la Convención Nacional fue salvada a pesar de todos los intentos de destruirla. Tras estos acontecimientos, el siguiente momento de interés que nos ocupa en la vida de Napoleón es la campaña de Italia de 1796 a 1797. No sin antes mencionar que en este año de 1796 también es destacable el romance y casamiento de Napoleón con Josefina, romance
con una gran cantidad de altibajos, sospechas y juego de poder, que podríamos contar en un vídeo dedicado al mismo. La situación estratégica en la que nos encontramos para el año 1796 es la siguiente. Francia, ahora, se regía por lo que conocemos como el Directorio, la penúltima forma de gobierno adoptada por la Primera República Francesa, creada en la Constitución del año 3. Ahora, las alianzas han cambiado. España se encuentra aliada con el Directorio, al igual que el Ducado de Parma. Los enemigos siguen siendo Austria, Inglaterra y Cerdeña. Por ello, en las fronteras francesas había 250.000 hombres para defenderla, al mando de generales como Jourdan, con 78.000 hombres en Sambre y Mosa, Moreau, con 79.500 en el Rhin y Mosela, Kellerman, con 18.000 soldados del ejército de los Alpes, otros 15.000 soldados en el ejército del oeste defendiendo el Canal de la Mancha, mientras que 58.000 estaban en el ejército de Italia. Al frente de los franceses y su aliado, estaban los 94.000 hombres del archiduque Carlos en su orilla del Rhin, el general Günzer con los 83.000 soldados austríacos en el norte de los Alpes, el ejército piamontés que contaba con 25.000 hombres bajo el mando del barón Colli y el general Bellew, quien tenía otro ejército de 35.000 austrohúngaros repartido entre Milán y Mantua. Por último, los ingleses tenían en activo a 50.000 soldados y 65.000 milicianos. En Italia, Napoleón cuenta con 38.000 hombres y debe de hacer frente a dos personajes extremadamente contrarios a que la Revolución Francesa y lo que representaba terminase por asentarse. Hablamos, cómo no, del emperador de Austria, Francisco II, sobrino de la ejecutada reina María Antonieta, mientras que el segundo era Amadeo III del Piamonte, personaje que se caracterizaba por su odio a los liberales y la idea de los mismos, un ultraconservador que incluso había reinstaurado la Inquisición. Entre ambos enemigos de Napoleón, contaban con al menos 56.000 hombres. Además, es evidente que los dos monarcas deseaban el retorno de una Francia tradicional y monárquica y evitar la deriva republicana que ésta había experimentado. No obstante, Napoleón debe de afrontar el hecho de que sus tropas no se encuentran en las mejores condiciones. Hay falta de uniformes, víveres y pagas. Para evitar una insurrección, Napoleón, entre otras cosas, era buen orador, por lo que los motiva con la siguiente arenga. Soldados, estáis mal vestidos y mal alimentados. El gobierno os debe mucho, pero os prometo que grandes provincias y ciudades serán vuestras. Allí hallaréis la gloria. Yo os conduciré a las llanuras más fértiles del mundo. Ricas provincias y grandes ciudades estarán a vuestro alcance. Las conquistaréis. Allí adquiriréis riquezas, honor y gloria. Soldados del ejército de Italia, ¿os faltará el valor? Es posible que, como pasaba en los últimos años de la República Romana, esa capacidad de oratoria y carisma hiciera que los soldados fuesen más leales a su general que a la propia Francia. Pero la misión de Napoleón era complicada e iba a requerir muchos sacrificios por parte de su hombre. Su misión principal era la de cruzar los Alpes y derrotar al ejército austriaco y piamontés. Luego, debería ocupar el Ducado de Milán y así tener las bazas suficientes para poder negociar una paz ventajosa con respecto a su enemigo. Para ello, se instala en Niza, utilizando esta posición como cuartel general. Desde aquí, estudió todos los mapas para restablecer su plan de acción. Desde Niza se desplazó a Alvenga. En este momento, decide crear una treta donde va a fingir que su camino lleva hasta Génova, zona neutral en todo este conflicto. Su objetivo no era otro que obligar a los austriacos a descender de su base en las montañas situadas en Alessandria. Este camino fingido obligó al ejército aliado a extender su línea demasiado, lo cual permitió a Napoleón atacar y derrotar a los piamonteses en las cercanías de Vico el 21 de abril de 1796. Entonces, Napoleón, en lugar de atravesar los Alpes como hizo Aníbal, decidió rodearlos y entrar en Mondovi. Ante el avance del general francés y las derrotas sufridas, Víctor Amadeo se ve obligado a pedir el armisticio de Cherasco. Napoleón estaba dispuesto a aprovechar la oportunidad al máximo, por lo que impuso unas condiciones bastante duras, ante las cuales Víctor Amadeo no pudo resistirse y aceptó. Desde Mondovi,
avanzó hasta Lodi, donde consiguió otra rápida victoria y pocos días después entró en Milán a quienes le prometió la amistad eterna de los franceses. Pero aquí todos somos amigos, chico. Ahora era necesario hacer lo mismo contra Austria. Pero antes se dirige hacia el papado. En esta ocasión, se decide hacer una guerra casi relámpago, cruza nuevamente el Po y en Emilia y Romaña, derrota las fuerzas de Pío VI, para luego entrar en Florencia. Sus tropas vuelven desde ahí a Milán, completando 500 kilómetros en 6 semanas y obteniendo un cuantioso botín. Aún así, no les daba reposo y una vez llegados a Milán, se dirigió a Arcola, donde derrotó a los austriacos. En esta batalla, su caballo fue herido y lo hizo salir despedido hacia un barrizal, donde debió de ser asistido por su hombre. En el transcurso de su avance hacia Arcola, también sitió la fortaleza de Mantua, y de agosto de 1796 a enero de 1797 derrotó una y otra vez a expediciones austriacas en Lonato, Castiglione, Primolano, Bassano, la mencionada Arcola y Rivoli. No por nada, se conoce otra arenga histórica de Napoleón dirigida a su hombre, quienes están siendo efectivos a más no poder, pues el 23 de abril de 1796 les dice lo siguiente. Soldados, en 15 días habéis conseguido 6 victorias, tomado 21 banderas, 55 piezas de artillería, varias plazas fuertes, conquistado la parte más rica del Piamonte, habéis hecho 15.000 prisioneros, matado o herido a 10.000 hombres. Desprovistos de todo, habéis suplido todo. Habéis ganado batallas sin cañones, atravesado ríos sin puentes, habéis hecho marchas forzadas sin calzado, habéis vivaqueado sin agua ardiente y frecuentemente sin pan. Las falanges republicanas, los soldados de la libertad, eran lo único capaces de sufrir lo que vosotros habéis sufrido. Tras todos estos éxitos, obtiene el dominio del norte de Italia, el paso de Tagliamento y el del collado de Tarvis. Esto le dejaba el paso libre hasta Viena. Sin embargo, su intención de llegar a Viena es frustrada por el propio directorio, pues le ordenan que vuelva sus tropas nuevamente hacia Italia para destruir a las fuerzas del Papa. Pues aunque habían sido derrotados en las batallas mencionadas como Emilia y Romaña, seguían ayudando a los austriacos. Napoleón marchó entonces por Bolonia, Faenza, Forli, Rimini, Ancona y Macerata. Tras sus victorias anteriores, la oposición que encontró en este recorrido fue mínima y le permitió ocupar los estados italianos. Cuando el Papa envió un representante para parlamentar, Napoleón comenzó a pensar que a lo mejor la orden del directorio no es la más adecuada. Podía deponer perfectamente al Papa, pues estaba derrotado, pero esto dejaría vía libre a Nápoles para ocupar los territorios del papado, y ello significaba que sería María Carolina la nueva rival, hermana de la ejecutada María Antonieta. Esta posibilidad crearía un enemigo peor que el propio Pío, quien, aunque a todas luces era contrario a la Francia republicana, tenía mucha menos habilidad política y presentaba más debilidades que María Carolina. Por esto, no depuso al Papa, pero sí le obligó a cerrar los puertos y los barcos hostiles a Francia. Le quitó su estado y le pidió 30 millones de francos en oro, firmando de esta forma el Tratado de Tolentino el 19 de febrero de 1797. Napoleón ahora podía volver a centrarse en Austria. Para proteger su flanco, envió a Joubert a Tirol para que en su camino interceptase a 15.000 austriacos. El 10 de marzo, Napoleón posee 4 divisiones y por fin penetra en Austria. Tomó Leoben el 17 de abril de 1797, tras lo cual mandó a su vanguardia a Semmering, quedando muy cerca de Viena. También es destacable que la Serenísima República de Venecia se había aliado con Austria. Los venecianos, envalentonados con la alianza, mataron a la guarnición francesa, lo que provocó que Napoleón decidiese por sí solo ocupar la República Veneciana y ponerle fin. Francisco II, ante el avance de Napoleón, se ve obligado a enviar a sus hijos a Hungría. El francés, a sabiendas de su superioridad, propone el armisticio que Francisco acepta en Leoben, en el castillo de Goss. El 18 de abril de 1797 se firmó el Tratado de Leoben, por el que Austria abandonaba Milán y dejaba de luchar contra los franceses tras 5 años de guerra. Las condiciones del Tratado de Leoben se negocian y firman 5 meses después en el Tratado de Campoformio.
será durante estas negociaciones que se producirá el golpe de estado del 18 de Fructidor. Este golpe sirve para realizar una depuración del directorio y modificar algunas partes del tratado. Con la paz de Campo Formio de 1797, Francia obtuvo los Países Bajos austriacos que comprendían Bélgica y Luxemburgo, también la posesión de Maguncia y la orilla izquierda del Rin. Lombardía pasó a convertirse en la República Cisalpina, Venecia pasó a formar parte de Austria, menos las Islas Jónicas, siendo la misma un protectorado francés que se mantuvo hasta el año 1809. La República de Génova pasó a ser la República Ligur, mientras que el Ducado de Módena se nombra ahora como la República Cispadana. El Congreso de Rastatt, llevado a cabo por los príncipes alemanes, ratificó la cesión a Francia de los territorios a la izquierda del Rin. Tras Campo Formio, se corrige el hecho de que Napoleón no ocupase y destituyese al Papa de Roma, siendo el general Berthier el encargado de hacerlo en 1798. Este ocupó Roma y creó la República Romana, que sustituyeron los estados pontificios y mandó al Papa prisionero a Francia, aunque obviamente no era un prisionero cualquiera y fue tratado con privilegio y respeto. No obstante, la creación de República Amiga no terminó con Campo Formio. Un año después, en 1798, Suiza se conquista y se forma la República Helvética. En 1799, la amistad de Nápoles con los ingleses provocó que Francia la invadiera, eliminando la amenaza que Napoleón temía con Carolina. Entonces, se formó la República Napolitana. La creación de esta república no respondía a otro deseo que el extender la revolución a países vecinos, creando estados satélites de Francia que proporcionarían dinero, comercio, abastecimiento y las necesarias tropas auxiliares que permitirían extender la influencia de Napoleón poco tiempo después por toda Europa. Tras derrotar a los anteriores enemigos de Venecia, Piamonte y Austria, ahora solo queda contra Francia la poderosa Inglaterra, un enemigo muy a tener en cuenta, sobre todo si se hace hincapié en su imperio comercial. En los años 1798 y 1799, Inglaterra tiene unas pocas posesiones en el subcontinente indio, en Agra y Madrás, pero de un gran valor económico por el comercio que ésta le proporciona. Por otro lado, el directorio francés está muy preocupado porque Napoleón está obteniendo una popularidad peligrosa para ellos mismos y están deseosos de enviarlo lejos de Francia para evitarse los problemas que un general carismático puede provocar en una naciente república. Por ello, le dan el nombramiento de ser el jefe del ejército contra Inglaterra, pero cuando Napoleón estudió la fortaleza de Inglaterra en el Canal de la Mancha, entendió que invadir la propia Inglaterra no es factible ni inteligente, pero sí sabe que golpear en Egipto y Siria sería muy dañino para la economía inglesa, la cual mantiene unas rutas comerciales muy prolíficas por la zona en su camino para llegar a la India. Por lo que en marzo de 1798 propone llevar una expedición para tomar Egipto, la cual en este momento forma parte del Imperio Otomano. El directorio está encantado con este plan, puesto que aleja a Napoleón de Francia, protege a los intereses comerciales de la Primera República en la zona y perjudica a Inglaterra. Por ello, lo nombra jefe del ejército expedicionario. Para justificar al mundo ilustrado también la decisión de ir hacia Egipto, a su ejército le acompañan 175 científicos deseosos de aprovechar la oportunidad para conocer el pasado de la humanidad. De hecho, en esta expedición será donde un soldado del ejército descubra la piedra de Rosetta en 1799. Sin embargo, el mérito se lo llevó un oficial de Napoleón llamado Pierre-François Xavier Bouchard, quien solo la transportó hasta Francia, permitiendo con ella descifrar los jeroglíficos egipcios que se encontraban en todos los monumentos del país. Napoleón entonces parte desde Tolón con una gran escuadra francesa en el Mediterráneo al mando del almirante Broglie con 40.000 soldados y 13 naves. En el camino hasta Egipto hace una parada en Malta el 9 de junio de 1798. Esta isla pertenecía a los caballeros de la Orden de San Juan y dominarla suponía dominar todas las rutas del Mediterráneo si su plan en Egipto tenía éxito. Para hacerse con la isla, utilizó una treta. Pidió abastecimiento de agua. El gran maestre respondió que no podrían dejar fondeados más de dos naves extranjeras en el puerto. Ante esto, Napoleón decide interpretar las palabras del gran maestre como una declaración de guerra. Francia respondería con la medida oportuna, es decir, bombardeando las fortalezas del puerto de La Valette, lo que provocó la rendición del gran maestre bastante pronto, cediéndole la isla de Malta a Napoleón.
tras hacerse con Malta, desembarcó en Alejandría el 1 de julio de 1798, consiguiendo burlar a la escuadra británica de Nelson, que pretendía cazar los barcos franceses haciendo patrullas por el Mediterráneo. Por lo tanto, Napoleón se propone desembarcar en Alejandría, donde dice: «Soldados, los pueblos que queremos conquistar son musulmanes, y su primer dogma de fe es «No hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta». Tened para las ceremonias prescritas por el Corán y para con las mezquitas la misma tolerancia que tuvisteis con los conventos y las sinagogas, para con la religión de Cristo y la de Moisés». Las legiones romanas protegían todas las religiones. Aquí hallaréis usos diversos de los de Europa y a ellos tendréis que amoldaros. Estos pueblos tratan a sus mujeres de manera distinta a nosotros, pero en todos los países quien las viola es un monstruo. El saqueo solo enriquece a unos cuantos hombres, pero deshonra y destruye nuestros recursos y nos hace enemigos de los pueblos cuya felicidad estamos deseando. La primera ciudad en que entraremos fue edificada por Alejandro en el 332 a.C. y a cada paso hallaremos magnos recuerdos dignos de excitar la envidia de los franceses. Soldados, ser dignos de vuestra bandera, ser dignos de Francia. La decisión de desembarcar en Alejandría era porque el puerto y la ciudad estaban mal defendidos por Mohamed el Qurayn, teniendo solo una milicia urbana y unos pocos nómadas beduinos como defensores. Así, el desembarco y posterior ocupación minimiza las bajas para mantenerlas en la campaña. El bajá de Egipto, Murad Bey, quien pertenecía a la casta de guerreros mamelucos y tenía cierta autonomía de los otomanos, tuvo el apoyo de tropas turcas y, por supuesto, de los mamelucos. A sabiendas de la dificultad que suponían estos refuerzos, Napoleón fue rápidamente hacia el Cairo para tener una oportunidad rápida de aniquilar a estas tropas antes de que consiguieran reunir todos los refuerzos en la misma zona. Para conseguirlo y no perder tiempo, mandó marchar a sus hombres con lo puesto, con pocos víveres y sin agua suficiente para todo el viaje. De hecho, los egipcios habían realizado la estrategia de tierra quemada al cegar todos los pozos del camino y dejado sin agua las cisternas. La aventura por el desierto costó la vida de cientos de soldados, algunos desaparecieron en el mismo o se suicidaron. También hubo bajas por las incursiones que realizaban diferentes tribus beduinas en el camino, matando o haciendo prisioneros a los franceses. Tras una semana de camino y superadas las muchas dificultades, el 8 de julio, a orillas del Nilo, en la ribera izquierda, llegan los franceses. Tienen una batalla contra los mamelucos, a quienes no derrotan del todo, pero sí consiguen pequeñas victorias, y se llega al 21 de julio, donde se produce la conocida Batalla de las Pirámides. En su camino hacia la misma, tardan desde el 9 de julio hasta el 20, siendo un total de 11 días. Las fuerzas de Desix, Murat y Napoleón se unen el 11 o el 12 de julio, mientras que al mismo tiempo, la flotilla francesa recorre su camino por el río Nilo. Nuevamente, se produce una arenga históricamente reconocida a Napoleón, quien al contemplar alzarse en el horizonte las gigantescas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, dijo: «Soldados, habéis venido a este país a librar a sus habitantes del barbarismo, a traer la civilización a Oriente y liberar esta hermosa parte del mundo del dominio de Inglaterra. Soldados, 40 siglos de historia os contemplan desde lo alto de esas pirámides». Para esta batalla, Napoleón dispone de 25.000 soldados, los cuales tenían frente a ellos a 4.000 mamelucos auxiliados por 10.000 tropas compuestas por campesinos y beduinos. La tropa de élite de Murad Bey era la caballería mameluca, por lo que vencida esta, el resto de la batalla sería relativamente sencilla. Ante esto, Napoleón tiene que neutralizar la ventaja del mameluco y dispone del ejército en 5 cuadros o ciudadelas, a los cuales lo convierte en conjuntos erizados con las bayonetas y en la esquina de cada cuadro coloca infantería con cañones. De esta forma, la carga de caballos y camellos se veía frustrada una y otra vez. Los franceses van avanzando, teniendo a los oficiales y eruditos protegidos en los cuadros. Los mamelucos cargan para encontrarse con el fuego enemigo cuando sus caballos están a pocos metros de las bayonetas. Así, los disparos acertaban en el blanco o el sonido era lo suficientemente fuerte para asustar a las monturas y que huyesen. Una vez la caballería mameluca es neutralizada, la infantería francesa se dirige a la población de Embabeh, situada a orillas del Nilo, donde predomina el combate cuerpo a cuerpo. En el propio río, Bonaparte había dispuesto botes con cañones para que atacasen los barcos enemigos para limitar su movimiento por el río y evitar también que pudieran retirarse fácilmente del campo de batalla una vez derrotado. De hecho, cuando Embabeh es capturada, Murat decide huir hacia Giza en lugar de hacia el Cairo, retirándose al Alto Egipto.
Si cientos de mamelucos habían muerto en las cargas hacia los cuadros erizados, ahora muchos también se ahogan en el Nilo cuando intentan cruzarlo para retirarse del campo de batalla. El lujo que ostentaban los mamelucos encima, con sus ropas y joyas, fue saqueado de los cadáveres por los soldados franceses en los días siguientes a su victoria. Napoleón ahora dominaba el Bajo Egipto y la zona central. Quedaba el Alto Egipto hacia donde se había dirigido Murat con lo que quedaba de su hombre. Pero esta área se la encargó al general de Sykes, quien se alzó con la victoria el 7 de octubre en Sedimán. Mientras tanto, Napoleón entró en la capital e instaló su cuartel general en la ciudadela de Saladino. Para ganarse el favor de la población, la administración pasó a ser de corte francés y creó un instituto para formar científicamente a los egipcios, sobre todo en cuanto a investigar su pasado. Llamándolo los egipcios Sultán Kebir, Napoleón también intentó ganarse el favor del pueblo al abolir la servidumbre y el feudalismo. Pero el almirante Nelson consiguió localizar la flota francesa y sorprenderla en Aboukir. De hecho, la sorpresa fue tal que los marineros franceses estaban en tierra y el almirante Bruys tiene que ordenar rápidamente su embarque y el zafarrancho de combate. Los franceses, como dijimos, tenían 13 barcos de línea. El barco insignia era el Orient, que contaba con 120 cañones. Tras él, había 3 naves con 80 cañones y 9 con 74, además de 4 fragatas. Los ingleses tenían 14 naves de línea, 13 de los mismos poseían 74 cañones cada uno y uno contaba con 50. Bruys mantenía sus barcos en formación paralela a la costa. De esta forma, habría solo un flanco de cada barco que recibiría fuego enemigo, pero al mismo tiempo, solo tendría la mitad de sus cañones operativos hasta poder dar media vuelta. Pero Nelson aprovechó este error que Bruys creía que era una ventaja. En cuanto observó la formación francesa, dispuso sus barcos en doble fila y fue hacia el flanco izquierdo de la formación francesa. Ahora, cada barco francés se encontraba recibiendo fuego de 2 barcos ingleses por ambos lados. Por si fuera poca desgracia para los franceses, el viento que soplaba desde el norte impedía a los barcos que estaban en el sur y que no habían sido aún alcanzados por los ingleses acudir en auxilio de los barcos atacados. 3 horas de combate habían provocado que la mitad de los barcos franceses quedaran destruidos, a la par que habían perdido a 1.700 hombres, incluyendo al propio almirante francés Bruys, 600 heridos y 3.000 hechos prisioneros. Los ingleses, por su lado, tuvieron 218 muertos y 600 heridos. La flota francesa, ahora, solo tenía 2 buques de línea y 2 fragatas, habiendo perdido su buque insignia en el ataque. Los soldados franceses quedaron atrapados en Egipto y, por si fuera poco, la debilidad mostrada en la batalla de Aboukir hizo que los egipcios del Cairo se levantaran en armas contra Napoleón. Este, en cambio, para evitar futuras insurrecciones, como ya ocurrió en Tolón, el levantamiento tuvo una respuesta muy sangrienta por parte de los franceses, que ejecutaron a una parte muy significativa de la población civil del Cairo. Parece que la arenga sobre liberar a la población de la barbarie y llevarla a la civilización quedaba olvidada. Una vez recuperado el control, Napoleón, junto a D'Urtert y Costaz, se dirigió a Suez, buscando la posibilidad de unir el Mar Rojo y el Mediterráneo, aunque este proyecto no fue realidad hasta noviembre de 1869. Luego, a pesar de que los ingleses bombardeaban Alejandría, Bonaparte se dirigió a El Arish, buscando ahora tomar Siria. En su camino hacia Siria, vence en El Arish, Gaza y Haifa. Sin embargo, el combate por Jaffa muestra una crueldad francesa sin igual. Pues aunque ya hemos hablado de los acontecimientos como en Tulum o el Cairo, ahora se asesina a 2.000 turcos que precisamente ya se habían rendido. Luego, se permiten 3 días de pillaje, asesinatos y violaciones contra los civiles. Para terminar, Napoleón ordenó la ejecución de 3.000 prisioneros turcos. Sin embargo, a pesar de los éxitos militares que le habían llevado hasta aquí y mostrar la crueldad a su enemigo en esta ciudad, se le hace imposible vencer en Acre. Además, sus tropas están siendo diezmadas por la peste, además de por la derrota tras 5 asaltos fallidos a la propia ciudad de Acre. Lo cual provoca que su intención sea volver a su cuartel general en Egipto, pero con mucha dificultad, pues el enemigo los tenía completamente cercados y la peste seguía provocando bajas. La única forma de burlar a los enemigos fue intentar huir de noche, algo que consiguió y puso rumbo a Egipto. Llegados allí, pudo vencer a los turcos en Aboukir, cuando estos intentaban desembarcar, pues los otomanos querían aprovechar su victoria en Acre, además del hecho de que las tropas francesas ahora se encontraban repartidas entre Egipto y Siria. Sin embargo, pese a la victoria y evitar los planes otomanos de recuperar Egipto,
Napoleón había perdido en esa retirada a más de 1000 hombres. En agosto de 1799, las cosas tampoco parecen ir demasiado bien para el directorio, pues estos sufren ahora una derrota tras otra ante las fuerzas de la Segunda Coalición formada por Gran Bretaña, Austria, Rusia, Nápoles y Portugal. Además, la popularidad del organismo francés tampoco pasaba por su mejor momento, debido a los escandalosos casos de corrupción y la bancarrota a la que se enfrentan. Esto va provocando los pensamientos de dar un golpe de estado por parte de varios personajes, siendo Sieyès el director, Lucien, el hermano de Napoleón y jefe del Consejo de los 500, Roger Ducos y Talleyrand. Napoleón, quien se mantenía informado del acontecimiento en París, decide abandonar Egipto y consigue burlar el bloqueo impuesto por Nelson, para llegar a París el 16 de octubre de 1799. Se encontró con un estado casi fallido, paro generalizado, bandidos por los caminos, zonas como la Bretaña y la Vendée alzada en armas y buena parte del pueblo deseando el regreso de la monarquía a manos de los Borbones. De hecho, Barras, quien era el principal líder político del directorio, se encontraba negociando con Luis XVIII la restauración borbónica. Napoleón entonces se decide a actuar junto a Sieyès, estableciendo una estrategia bien planeada. Invitaron a los componentes del directorio a que dimitiesen. De esta forma, el ejecutivo quedaba libre. Lo siguiente era pedir a los dos consejos, el de los 500 y el consejo de los ancianos, el nombramiento de un comité de 3 miembros que redactase una nueva constitución. Para evitar una fuerte negativa por parte del pueblo, se buscaba trasladar a ambos consejos a Saint-Cloud. También, en esta treta, Napoleón y Sieyès son asistidos por los hermanos de Napoleón, José y Lucien, pues este último, como hemos dicho, era el jefe del Consejo de los 500. Aunque no todos los planes salieron como se esperaban, el 18 de Brumario, es decir, el 9 de noviembre de 1799, se produce el golpe de estado orquestado por Napoleón y sus compañeros. Sieyès, Ducos y Napoleón pasan a ser cónsules provisionales. Sin embargo, Napoleón se adelantó a los otros dos cónsules creando la Constitución del año 8, el 24 de diciembre de 1799. Aprovechó con la misma para amnistiar a los nobles exiliados, establecer la censura de prensa, perseguir a radicales y revolucionarios y, en el futuro, firmaría el concordato con la Iglesia Católica en el año 1801. Con esto, aprovechó para ser nombrado primer cónsul, dejó a Sieyès libertad para que eligiese al Senado a su gusto y Napoleón se trasladó al Palacio de las Tullerías junto con su esposa Josefina. Nuestro protagonista pensaba ahora presentarse como el salvador y unificador de Francia, intentando como primer cónsul reconciliar a los franceses. Por ello, antes que el representante de un partido o de una ideología, quiere ser visto como un gobierno nacional, buscando así obtener el favor de gran parte de los actores que se enfrentaban en Francia. Los monárquicos estarían satisfechos por dejar de ser perseguidos, los republicanos recuperar el orden perdido en los años anteriores e incluso la potencia europea verían una oportunidad de reposo. Por ello, para consolidar la república y gracias a su habilidad con las palabras, como ya hemos visto con sus arengas, dirá: es necesario que las leyes se funden en la moderación, el orden y la justicia. Sin moderación, el hombre es una bestia feroz. Sin ella, puede existir una facción, pero nunca un gobierno nacional. Gobernar mediante un partido es colocarse tarde o temprano bajo su dependencia. Yo soy nacional. Nunca tomaré el color de un partido. Que mi gobierno reúna a todos los franceses. Es un gran camino en el que todos podrán desembocar. El fin de la revolución solo puede ser resultado del consenso de todos. El camino que está por venir hasta su nombramiento como emperador y posterior caída lo veremos en un próximo vídeo si este os gusta lo suficiente, partiendo desde su nombramiento como cónsul vitalicio en el año 1802. Recordad que si queréis que continuemos con esta serie, dejad un like, un comentario y compartir este vídeo lo máximo posible. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.